frase de hoy dice así: la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Así logramos sobrellevar el pasado. Eso lo escribió Gabriel García Márquez. Tú sabes ahí esa frase que dice que el corazón no entiende la razón. ¿Cómo es? El corazón no entiende. ¿Se acuerdan de esa frase? Óyeme, se me olvidó, se caramba. Se te fue. Búscala, Mateo, cuando tengas un momento. El corazón y la razón a veces no se ponen de acuerdo. Para nada. Para nada, ¿verdad? Pero si decidimos escuchar el corazón, eso nos va a permitir entender un poco el pasado. Interesante esa frase, Gabo, porque para mí habla un poquito de la nostalgia. Uh-huh. ¿Qué es la nostalgia? Cuando tú sientas, extrañas otra época. Uh-huh. Y para extrañar... O extrañas a personas. O a una persona. Sí. La tengo. Ajá. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Que la razón ignora. Exacto. El corazón tiene razones que la... Vamos a buscarlo. Okay. Bueno. Estamos lentos. Ya Guti cumplió con la tarea, pero vamos a... Oye, sí, es que se le olvidan a veces... Pero para tener nostalgia para una época, un lugar, una persona, te tienes que olvidar de lo malo. Porque, o sea, ninguno es perfecto. No, y si te has dado cuenta cuando las personas... Pascal, eso fue lo que dice, fue Pascal. Cuando las personas fallecen, la gente tiende a recordar las cosas buenas. Poco se habla de las cosas malas. En todo caso, el miércoles que es de Remember Time, yo quería traer esa frase. Hay unas personas... malísimo, pero en el sepelio de ellos la gente habla flores. Sí. Es la verdad. Yo te digo, bueno, hay personajes en la historia que aún muertos hablan todavía peor de ellos. Bueno, eso es verdad. Y el epitafio sigue hablando mal. Pero no das vaina. Sí. O sea, si te muere un primo, por ejemplo, y nunca tuviste una relación muy estrecha con el primo y fue una persona difícil. Yo creo que en ese momento que ellos fallecen, todavía te cuesta trabajo hablar mal de ellos en su propio sepelio. Te duele porque de pronto no tuviste la oportunidad de conocerlo y entonces también eso te marca. No, o quizás lo conocía, pero lo conocías un poco, lo conocías demasiado. Sí. Ok. Y aunque sea una persona difícil, yo creo que sería difícil. Sería difícil hablar, claro. Hablar mal de ellos. No, y además, dadas las circunstancias, ¿no?